muy súper brillante. Teorema del coseno. El teorema del coseno dice que un cateto. Cateto. Un lado es igual a un lado más el otro lado. El lado grande es los dos lados pequeños menos el doble del de la multiplicación de los dos lados pequeños por el coseno que forma los dos. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo este triángulo, esto es A, esto es A. Esto es B, esto es B. Entonces esto lo puedo calcular cuando me dan dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. Por ejemplo, dice, dos corredoras entrenan a una velocidad de 9 kilómetros por hora, ¿vale? Más rápido que yo. Llegan junto a un cruce de camino que forma entre sí un ángulo de 60 grados. Entonces parten aquí, esto forma 60 grados. Y van a 9 kilómetros por hora. ¿En qué distancia la separará dentro de una hora? Si van a 9 kilómetros por hora, esto va a medir 9 y esto va a medir 9. Es decir, tengo un ángulo y dos lados. B y C. Entonces, si quiero calcular A, que sería esto, A cuadrado es B cuadrado, 9 al cuadrado, más C cuadrado, 9 al cuadrado, menos 2 por 9 por 9 por el coseno de 60. ¿Vale? Sentí uno. ¿Puede ser? No puede ser. Sí, puede ser. 9. O sea, un triángulo equilátero. Pues este mide 60. Pues este tiene que medir 60, 60, este también mide 9. Qué bonito, ¿eh? Venga. La otra fórmula. ¿Qué tipo de ejercicio?